La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local revisó los lineamientos para que el Estado y los municipios puedan adquirir deuda pública. La intención es que la deuda sea segura y en beneficio de los ciudadanos y que, por otra parte, no se vean afectadas las finanzas de los municipios, nos informó la diputada Alejandrina Lanusse Hernández. La diputada comentó que este asunto se trata desde la perspectiva de varias iniciativas de ley presentadas por el PAN y Nueva Alianza. Bueno, estamos analizando los lineamientos de cómo los municipios, el Estado y las entidades pueden recurrir a deuda pública. Entonces, se trata de una reforma, son más de 100 artículos que estaremos analizando en la mesa de trabajo, los integrantes de la Comisión de Hacienda, también hay representantes del Ejecutivo y bueno, pues lo que estamos buscando es enriquecer la propuesta para lograr acotar a las entidades para el otorgamiento de la deuda, de manera que sea de forma segura cuando lleguen a un crédito y que sea además para el bien de los ciudadanos y que de ninguna manera sea en detrimento de las finanzas de los mismos municipios, por ejemplo. Sí, bueno, es la de Acción Nacional, también de Nueva Alianza y pues también estamos analizando dentro de la comisión. Hay participaciones del PRD, del Verde Ecologista, por supuesto, y del Partido Revolucionario Institucional. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.